Muy buenas a todos. Como dicen que le vaso era 202, y el día de hoy les hablaré sobre el temor de Brasil ante la hipotética bomba atómica argentina. Esto se supo en el 2013, luego de la aparición de documentos que certificarían que Brasil estuvo por construir una bomba atómica para contrarrestar a la Argentina. Tanto la Argentina como Brasil tenían como principal hipótesis de conflicto al otro. Pero para la dictadura que gobernó desde 1964 al 85 Brasil, la principal amenaza estaba dada porque la Argentina contaba con un programa nuclear civil más avanzado que el brasileño. Según archivos desclasificados y publicados por el diario O Estado de Brasil, entre otros datos se han dado a conocer que se pensó en desarrollar una bomba atómica para contrarrestar la supuesta capacidad de Argentina en el mismo sentido. El gobierno del por entonces presidente de facto Ernesto Geisel consideraba la posibilidad de una guerra con la Argentina, incluso con armas nucleares, si ambas naciones llegaran a desarrollarlas. Los dos países tenían por entonces desarrollados programas de energía nuclear civil, pero sin someterlos a los controles internacionales que exige el Tratado de no proliferación, que ni Buenos Aires ni Brasilia firmaron hasta mucho año más tarde. En el marco de la necesidad de actualización, destacada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el concepto de incluir la hipótesis de guerra continental involucrando a la Argentina, expresó el por entonces presidente en una reunión secreta destinada a presentar a los comandantes militares las prioridades estratégicas de su gobierno. En la reunión con los altos mandos, el general destacó la importancia de desarrollar la tecnología nuclear lo que le permitiría, incluso de ser necesario, disponer de un arma propia. En ese tiempo, las pruebas nucleares de la India generaron conmoción mundial, por lo que Brasil consideraba la hipótesis de que en un futuro muy cercano, Argentina, que le llevaba ventaja en el campo nuclear, también pueda explotar la suya, dadas las similitudes con el programa nuclear indio. Era evidente que este atraso generaba inquietud en la cúpula militar brasileña, dado sus importantes efectos en la seguridad nacional frente a su principal rival militar. La ventaja de la Argentina estaba dada principalmente por la relativa facilidad de búsqueda y extracción de uranio, además de estar orientada por la generación de energía partiendo del uranio natural, muy similar al sistema utilizado por la India, quedando apenas dependiente de la importación de agua pesada, que, aunque muy costoso económicamente, permite obtener considerables cantidades de plutonio necesarias para la construcción de un arma nuclear. Por el contrario, Brasil, con vista a obtener energía eléctrica, prefirió el proceso más económico del uranio enriquecido, por lo cual contrató a firmas americanas para la construcción de la usina, razón por la cual el uranio estaba sujeto a la salvaguarda de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU debiéndose entregar el plutonio producido. Finalmente, el mismo presidente de facto de Brasil fue quien planteó que la situación económica de Brasil no estaba acorde con ningún tipo de guerra y que la Argentina tampoco tenía intención de mantener un conflicto bélico con Brasil. Y bueno, gente, este es el video de hoy. Agradecidos estamos que no haya pasado más de simples resquemores y ya yendo a la realidad. La Argentina y Brasil, si bien competitivos, jamás disputaron una carrera de armas nucleares, como sostiene erróneamente cierta parte de la literatura sobre este caso. Pero esto no significa que no haya existido un clima de desconfianza recíproca sobre las actividades nucleares de uno y del otro. Por último, quisiera invitarlos a un nuevo canal del amigo argentino español, Bolazo Posca, cuyo canal. Le dejo en la descripción para que lo visiten y se suscriban.